perdón. Aquí da algo más. Che, ¿vieron el nuevo novio de Iliana Calabró? Lo vi personalmente. Perdón, tenemos ahí la imagen, ¿no? Mucha gente quedó atónita. Claro, a ver, chicos, Iliana tiene derecho a salir con quien quiera. Es una hermosa mujer divina. Ahora, El primer golpe de vista a mí me dio la impresión de dale gas. González Oro. Es González Oro, mira. Pero hétero. Sí, bueno, pero. Bueno, sí, está bien o no, visualmente. Lo vi personalmente. ¿Qué tal es? Igual que en la foto, lo vi en el reestreno de Perdidamente. O sea, no es, ¿para vos es atractivo? A mí no me gusta. Porque la gente está diciendo, ¿cómo? Pues es mala, la gente es discriminadora. Chicos, si a Iliana le gusta a este señor, está en su derecho, déjenla de joder. Espera, déjenla de joder, está en su derecho, que salga con quien quiera. Y vos que hablas arriba, amiga, no entiendo. A ver, está perfecto si a Iliana le gusta. Vos me preguntaste a mí no me gusta. Sí, pero ya terminó tu respuesta. ¿A qué está Miguelina, Gastón? Llegó con Ana Rosenfeld. Sí. Y con la madre de Iliana. Bueno, está bien, pará. A vos, Miguelina, ¿qué te parece el novio de Iliana? ¿Tuvo buen gusto o no? No me dice nada. O sea, el señor no te dice nada. No. No, es una foto. La verdad que no. No, por foto no me dice nada. No me llama, no. Tiene no. Mucha plata. ¿Tiene tu teléfono? Por eso no. Perdón. A ver. Si no es pobre, no le gusta. Pará. No, tiene dinero y tiene trabajo, está descartado. Pero para eso es interesante. Voy a dejar el local. Para poder tener una oportunidad con ella, tengo que estar en indigencia. No, pará. Miguelina, escúchame. Oeme una cosa. Está bueno esto porque soltá esa mano. Oeme. Miguelina, haceme caso, soy el productor. Perdón. Te prohíbo que tengas algo con este. Hasta que no vuelva al programa. Sí, señora. Así.